No sé, no me ha caído bien. El setes, ese de mierda. Miau, ¿qué pasa, gato? Cállate en las escenas, gato. Cállate en las escenas, gato. Vale, esos son los compas. Ya me da hambre todo. Una arquera, una maga. Ah, no, es el. ¿Puedo usar magia? El siniestro, el empanado. Yo soy el empanado. La tímida, ok. Un poco cumplimos con todos los clichés. El gilipollas. La sundere. Oh, la buena gente. El fuertote. El intensito. Sí, están todos los clichés. No se han dejado ni uno. Y el flipado número 2. El flipado, pero con pasta. O sea que sí que es lo que había dicho antes, que no me iba a gustar si era de esa forma. A no ser que esté bien hecho, claro. Ok, me acaba de callar el juego a la puta boca. Ah, si tienes una GTX podrías usar el RTX Voice y con eso eliminarías los Ruisoa externos, que no sean voces como el maullido de ese software usaba yo. Pues ni puta idea. Si tienes un link por ahí para echarle un ojo, estaría bien eso. Porque primera noticia de que una cosa como esa existe. Esto lo voy a leer porque si yo qué sé, ni puta idea. Veo correr. Vale. Ok. Creía que iba a ser full Visual Novel y luego misión, Visual Novel, visión, Visual Novel, misión. Pero sí que vamos a poder explorar. Si está bien hecho, no me quejo. Pero como está mal hecho, me sobra. Porque en Path of Radiance, por ejemplo, no se podía. Y Path of Radiance me gustó mucho. Ok, muchas gracias, tío, por decirme. Porque si ahora voy a tener más tiempo al gato aquí. Joder, el hijo de puta se ha escondido hoy. Si voy a tener al gato más tiempo aquí, el gato va a estar maullando. Y no me gusta que haga ruido, pues no me gusta que se cuele el ruido. Tu primera tarea. A ver. Imagino que ya estás al tanto de que vas a impartir clases a la Academia de Oficiales, no sé si. Para empezar, te recomiendo que hables con los delegados de cada casa y que te des un paseo por la academia para familiarizarte con tu nuevo hogar. ¿Sabes? Es tu primera tarea de maestría. ¿Me puedes confirmar que aceptas? O sea que, ¿what? Vale, yo solo he jugado, como digo todo el rato, al Path of Radiance. En el Path of Radiance simplemente te ponían las misiones y tú las cumplías. Aquí vamos a pillar misiones secundarias y vamos a completar encargos y vamos a hacer cositas. Ok, vale, puede estar bien. ¿Puedes confirmar que aceptas? Cuando termines, ven a hablar conmigo. Repetición. Ok, tu primera tarea. Deberías aprovechar ahora para charlar con todos los estudiantes que puedas y ver el carácter que tiene cada uno. Quizás esta sea tu única oportunidad antes de unirte al equipo docente. Claro, antes de que. Ok. Presentación ante el alumnado. De REA. La arzobispa sugiere que hable con los tres delegados de clase para informar a los estudiantes de cada casa. Están en la sala de recepción, en los aledaños de la Academia de Oficiales, primer nivel del monasterio, o sea, en la primera planta. Me dan una espada de hierro que le viene a Vileth de puta madre y una poción y 500 de pasta. Aceptamos. Ok. Sí, la típica exclamación encima de la cabeza. Puro MMO. La más importante se marca en rojo, ok. Con un icono rojo. Vamos a poner un primer plano aquí de la Best of Waifu 2. Me mola mucho, no sé por qué los personajes con ese color de pelo me molan mucho siempre.
sea, es un color que me gusta para el pelo. Está guapo. A ver, que miro por aquí. Pues como, sabes, yo será que no he tocado mucho, porque no sabía que había esas opciones tampoco. Oh, no estoy poniendo el chat, que lo quité antes. Ahora debería verse un poquito. Y de hecho para esta zona puedo poner esto así. Ahí está. Para que la gente pueda, en YouTube también pueda leer el chat. Pues sabéis los dos más que yo. No puedo ir al trono ese. Sabéis los dos mucho más que yo. Pues yo cojo, pongo el micro y ya está. No me quiebro mucho la cabeza. Este micro lo apoya igualmente. Vale, Alois es el pavo de antes. El consejero. Ok, un primer plano de la prota. Me mola mucho el diseño que le han puesto a la prota. La tengo que ver en modo tío también. Está guapo el uniforme este. Supongo que te pillo por sorpresa. Saludos del mundo. Ok. Supongo que te habré sorprendido, que te recomendara como profesora. Ya tenemos un caído, pero puso presión por bolsa durante el encuentro con los bandidos. Ya podemos poner a los estudiantes en manos de alguien que ya los ha dejado una vez en la estacada, ¿no? Tú salvas la vida de estos estudiantes, cuando menos es un hecho admirable. Si tú estás en contra, hijo de puta, que yo lo puedo ver todo, cabrón. Deberías dar una vuelta por el maestro y asegurarte de saludar a todo el mundo, ¿sí? Vale, lo mismo. Nada más que probar por aquí. Voy a echar un ojo por aquí porque lo otro parece más definitivo, puta alergia. ¿Puedo robar cosas o hacer cosas? Esto parece oficina del director o algo. ¿O directora? ¿Es la arzobispo o la directora? Supongo. Ok, vale, en todo el nivel 1 están los delegados y demás. Ah, tengo que... No es en la puerta, o sea, tengo que pulsar en el coso directamente. Pero esta pechuga no se agradece. Tú has visto a la profesora, encima Manuela, ¿sabes? O sea, joder. O sea, no me decido, ¿eh? ¿Por qué todas las pavas están buenas en este juego? Podrían tomar nota de Riot Games, como en League of Legends, que hacen cada... Y hacen... O sea, que son todo inclusivos, perdón. No he dicho nada. En la parte superior derecha de la pantalla verás el minimapa, en el que se muestra tu ubicación... no, porque estoy leyendo todo esto, tío. Estoy leyendo un tutorial de minimapa. ¿A que sí, gato? ¿A que tú también sabes usar el minimapa? Haz tú el stream, hijo de puta. Y se calla. ¿Qué gilipollas quieres? Wow. El cabrón es que cuando me ve abrir la boca, me maulla también, porque hablamos y tal y eso. Te has puesto en el peor sitio. Si te pones ahí, sí te llego con el brazo. Si no, tengo que girar completamente la silla, cabrón. Y no, lo peor de todo es que desde aquí me da tiro en esto y no me llega el cable. Por eso no llego. Gato cabrón. Lo quiere todo a su gusto, el hijo de puta. A ver, que me vuelvo a colocar. Como tenga que hablar con todo el mundo, ya os aviso que no acabamos en todo el puto día, ¿eh? Y voy a hablar con todo el mundo. ¿Me dejas en paz, gato? Ya, ¿eh? Que me está poniendo carita así como a Cristian. Mau. Mira, píntame como a una de tus gatas francesas. Se estaba poniendo ahí todo apetecible, cabrón. ¿Has visto a Manuela? Pues me voy a poner así, el gato manda. Bueno. Pero me sigue sin llegar el cable hasta ahí, cabrón. Bueno, qué follón. Vaya asco. Dorotea, la cantante, es compañera mía. ¿Qué hay aquí? Un coro todo guapo con la Manuela al mando. A ver tú. Bien, estos no hablan. Solo tengo que leer lo que ya hay. Mercedes es un poco excéntrica, que tiene Petra en la cara, un tatuaje. Ok, hablando de pavos, ¿cómo no? Hombres con N y con V y sin H. Tú no hablas, cojonudo. Mejor, porque... ¡Eh, un gato! Mira, le hago más caso a un gato de... ¡Eh, oh! Se me está poniendo apetecible, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Este gato o el real? Su puta madre, que coste que tardo mucho, no porque sea lento, sino por el gato. No, el gato cabrón. Ya ha arrancado la moto, hijo de puta.
No es porque no te dejo pasar nunca. Me robas el show, hijo de puta. Ponte ahí, que ahí sí llego. Ah, te fue. Puto payaso. A ver, tú. Bueno, ok. Sala de recepciones. Se me ha olvidado hablar con el gato. Vaya, está Edelgar. O Edelgar. No, era Edelgar. A ver el gato. Dice miau. Hola, gato. Y se estira como un gato. Mola. Y se chupa la pata. Vale, esto está mejor hecho que Stray ya, ¿eh? Bueno, el Stray está todo guapo, ¿eh? Tengo que jugar al Stray. Pues es un gato. Vale. Tú, pava. Tenía pinta de hablar la pava esta, pero vale. Me encanta el carácter humilde de As, supongo, no sé. Lorenz es un verdadero estócrata. Linhard parece siempre tan tranquilo. O sea, tíos hablando de tías, tías hablando de tíos. Ok. Mujeres. A Joe Caspar le puedo. No hay tantas. Joe Caspar le puedo. Este tío se parece a mí. Están viviendo la fuerza de sus posibles rivales. Ahora hablo contigo, pavo. Oh, what the fuck. No se puede pasar por aquí. Tiene que estar cuadrado debajo de esa armadura. Debe pesar 50 kilos esa mierda, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Quién pregunta? Puto crío de mierda. ¿Te doy una colleja, payaso? ¿No sabes quién soy yo? Soy tu nueva profesora, gilipollas. Es un placer conocerte, no es recíproco. Esa es una nueva alumna. ¿Me estás? Bueno, lo voy a pasar por alto. Tú. Es una pena, el que. Es que vas a enseñar aquí, es una pena. Quería reclutarte para el Imperio. Y yo que me reclutaras. No me he presentado como es debido, ¿verdad? Mi nombre es Edelgar von Joder. Joder, Edelgardo von Hersberg. ¿Por qué me ponen nombres alemanes, tío? Confío en que la vayan a llamar a Edelgard el resto del juego, porque como se la llamen por el apellido, ya estoy jodido. Edelgard von Hersberg. Soy la princesa del Imperio de Adrestia. No es tan difícil, pero yo sé. Y futura heredera del trono. Me pregunto si te pedirán que te encargues de las Águilas Negras. Creo que ya has podido presentarte ya a todo el mundo. ¿Quieres conocerme a detalle sobre cualquiera de las Águilas Negras? Sí. Ah, espérate. Ok, o sea que las misiones que haya, que no sé exactamente cómo se llama, pero soy la profe. Voy a usar a toda esta gente. Ok. Vale, aquí necesito la Gatocam. Hace mucho que no la pongo. De hecho, la Gatocam podría ser. De hecho, esta cam de nombre en la escena la tengo puesta como Gatocam, porque antiguamente era la Gatocam. Podría hacer como hacía antiguamente, atar esta cam al palo del foco, acercar el foco al gato, a la cama, y poner la Gatocam antigua, como cuando hacía esto. La Gatocam, justo esta. Ahí está, Gatocam. Tengo esto y esto. Ahí. Necesito al chat para esto. Porque obviamente vamos a elegir al grupo que más besto waifus tenga. Y este parece que está bastante bien. Porque hay solo tres rabos. Con lo cual. A ver, era obvio. O sea, tú lo sabes, yo lo sé, todo el mundo lo sabía. Era extremadamente obvio. O sea, si hubieras apostado, se pagaría 1,01 la apuesta. Entonces, a ver, Edelgar. ¿Watashi? ¿Por qué he entendido cada palabra de lo que ha dicho? Debería ducharme. Yo, pues hay que me considerar una persona fría e incluso arrogante, pero no me queda otra opción. Estoy destinada a ser la emperatriz de Adrestia. Joder, no sé por qué me cuesta pronunciar eso. Yo te daba. Cuanto más fría, mejor también. No sé. Depende, no sé.
No estoy para que me toque los cojones. Ahora, así que. Clase noble. Imperiales. Pues muy bien. Mucha fuerza. Lleva un hacha al fin y al cabo. Destaca en espada hacha. La bandera será liderazgo, supongo. Y armadura. Flaquea en arcos y en estudiar. O en magia. La unidad gana un 20% más de experiencia, o sea que tiene desarrollo rápido. Eso está muy bien. Porque se va a hacer fuerte muy rápido. Ok. ¿Qué más? Bueno, diría que tenemos personalidades similares. Si se refiere a Vileth, no sabemos cómo es. Ni ella tampoco debería saber cómo es. Porque todavía no ha dicho prácticamente nada. Si se refiere a mí, personal real, obviamente no. Pero yo sí sé cómo soy yo. Pues no te conozco suficiente como para afirmar eso. Así que no te tengas tantas confianzas, payaso. Ya me caen mal. Vale. Joder, qué figura es. Hola, ¿y los compas? Aquí. Tú, Hubert. Ah, creía que me iba a hablar él. Bueno, vale. Hubert es el heredero del marquesado de Vestra, o sea que es un noble de mi hermano. Pero no lo... ¿Por qué me lo saltas automático, tío? Ah, está a mi servicio desde que éramos pequeños, o sea, amigo de la infancia. Osana Najimi, se dice eso. ¿Por qué se dice eso? Ah, de primera parece un poco desaburrido. Desaburrido, se dice aquí, pero... aunque, bueno, sí que lo es. No obstante, cuando lo conozcas, se deslumbrará con su astucia y sensatez. Bueno, que no te lo follaría, pero que te cae bien porque es amigo de la infancia. O sea, frincionera completamente. Siguiente perdedor. ¿Y ese sonrisito, tío? Esto feo. Y ahora mira al, así como... Uf. ¿Puedo hacer eso con el dedo también? Watashi, que te follan. Oh, sí que puedo. Pues te seguía dando. No puedo girar la cámara. Está esto buena. Ok. Ferdinand. Como Río Ferdinand. O como... No sé, solo se me ocurre el Río Ferdinand. Pues ya, ya he dicho. Este, quita la noga todo. Oh, gracias. Estaba tapando la... Uf, imperdonable. Imperio de nivel 1, tiene una mierda de stats, ¿no? Tiene una mierda de stats. Este puto perdedor. No he visto la... Espera, a ver tú, Hubert. Otorga daño más 5 en las tácticas. Ni puta idea. Destaca en arco, magia y liderazgo. Flaquea en hachas, magia o estudia, o lo sé, y voladores. Ah, el Río Ferdinand. Este ya es Río Ferdinand para toda la puta vida, lo sabes. Mierda stats. A ver, es que Edelgar, supongo que como es la pro aquí, por eso tenía tanta fuerza, una destacada en una estadística o algo. Pero bueno, altanería. Si la unidad tiene el 100% de PV, otorga golpe y esquiva más 15. Mola, es una muy buena cosa. Lo único que... O sea, va a ser un flipado noble, tragapollas. Destaca en espada, lanza, hacha y caballería. Y flaquea en nada. O sea que este tío es bueno. El Río Ferdinand. Ok. Linhart. Se pone buena la wea. Ah, no, eres un tío. ¿Eres un tío? Ah, no, espera, no he leído lo que decía. Lo siento. Por algún motivo me consideras su adversario y siempre te trata de desafiarme, lo cual me resulta tremendamente molesto. Tú tampoco te la follas. Pertenece a la casa del duque de Aegir, de la que proceden los primeros ministros del imperio. Puede decirse que su familia está encantada de conocerse. Okay. Un rival. ¿Tú eres una tía o un tío? Para decidir si estás buena o no. Porque en la foto parece que estás buena, pero en el modelo pareces un tío. Entonces, no quiero parecer excesivamente gay. Pero que no se corte de pelo
En la foto de la, arriba a la izquierda, puede que estés buena, pero no te veo las tetas. Eres un tío. ¿Por qué pareces una tía en la foto? Porque eres un tío, ¿verdad? Bueno, tiene coleta, pero bueno, puede ser un tío con coleta. ¿Eres un tío o una tía? Que luego me encuentro sorpresa y... yo qué sé. ¿Eres un tío o una tía? A ver, tú. Llevas el mismo uniforme. O sea que eres un tío. Eres un tío. A ver, tú obviamente... vale, no, tengo que compararlo con una que sea claramente una tía como la Dorotea. Esta, la Dorotea es una tía, menos me jodas. No he decidido tu sexo todavía. Atama no hit. Tama son pelotas. Pero ha dicho Tama. No, vale, igual. A ver, pues una inteligencia importante, pero solamente se esfuerza cuando le toca hacer las tareas que le interesan. Además, es muy aficionado a las siestas. Eso ya no, no me gusta. Si tuviera un mínimo de ética profesional y sentido de la responsabilidad, creo que llegaría a ser una autoridad en el imperio. Salvo por lo de la siesta, yo soy este tío o tía. No sé lo que es. Y Linhart no me suena. Si esta reparadora devuelve hasta un 10% del PV máximo si la unidad no actúa y usa la opción esperar. Es una mierda de skill. O no me gusta, al menos. Porque al menos el Path of Radiance nunca... bueno, espera. Bueno, cuando te estás... sí, tácticamente sí que es... no, de hecho es una muy buena skill. Porque es sustain gratis. No, es una skill cojonuda. Destaca en magia y magia... o lo que sea, y flaquea en hachas y puños, ¿ok? Bastante alta la stat de magia con respecto a lo demás. No he decidido lo que es esto, todavía. ¿Eres una tía? Bájate la brava. No, no sé lo que eres, tío. No sé. Esto es un pavo, ¿no? Además parece un crío. Fuerza 9. Pendenciero, inflige esquiva menos 10 en combate a los enemigos adyacentes. Un debuffo bueno. Destaca en hacha y puño, flaquea en cosas, lo miráis vosotros, a ver qué dice. Soy segundo hijo del conde de Berlitz, por lo que no le heredará el título de su padre. Sospecho que por eso se empeña tanto en demostrar su valía. Oh, sí, te entiendo. Le sobra energía y no duda en lanzarse al peligro. Si quedas ocupándote de él, te recomiendo no lo pierdas de vista. Como no primogénito, te entiendo, chaval. Siempre tienes que llamar la atención porque no te hacen ni puto caso. Mi mamá no me quería de pequeño. Nah, no jodas. Nah, pero sí, es normal. Bernadetta, si eso no es una tía. Si tiene otro uniforme... ¡es un tío! ¡Es un tío! ¡Eres un tío! ¡Eres una trampa! Espera, coño. ¿Cómo se hace esto? Eres un tío. O sea, tienes polla. Entonces eres feo. No había decidido si estabas buena o eres un tío. Como eres un tío, eres feo. Sí, gato. El gato piensa lo mismo. O sea, que es un tío. Exited people. No, no, no. Veo baneados. Yo veo baneados. A ver, Bernadetta. Es sordo, no me escucha cuando le insulto. Que te calles. Tu puta madre. Todo el rato madre. Vale, Bernadetta. Se me han ocurrido 7 rimas. Fuck. Con bragueta, con vendetta. Me la peta. Me la beta. Le chupo una teta. Fuck. Tiene cara de seta. Paramos. María persecutoria. Joder, está loca. Me parece que el grupo de la Edelgar no lo vamos a escoger, ¿eh? Tiene trapos y locas. Y muchas tías. Bien, ha detectado que no le voy a hacer ni puto caso y se va a ir, pero a maullar en el pasillo. Que hace cámara de eco y se oye más. ¿No? Se queda tranquilo, de puta madre. Manía persecutoria, o sea, está puto loca. Si la unidad tiene el 100% de PV, otorga más 5 de ataque. Mola. Lanzas y arcos bien y todo demás mal. Ok, vale.
Se trata de la única hija del conde de Barley. Aunque sea un tanto excéntrica, parece una buena muchacha. Pues está loca. Creo que se ha encerrado en su alcoba y no pretende salir, pero no te preocupes, la convenceré para que se sienta a clase. Ah, soy yo. Joder. No me gusta este... Nah, está puto loca. Tiene cara chun. Este grupo no me gusta, ¿eh? A ver si la... Creo que Dorotea y Petra lo van a compensar, porque tienen pinta de... Vale, gracias. Esta está buena. Cantante, devuelve los sonidos adyacentes, o sea, es un bardo. Son 10% de su PV máximo en el inicio de cada turno. Destaca en cosas y flatea en cosas. Magia muy alta. Sabía yo que te iba a gustar. ¿Me confirmas que el pelo verde es un pavo? Por cierto, es importante. Sabes que es importante. O sea, tengo que confirmar. ¿Por qué te apagas, móvil? ¿Hola, móvil? ¿Por qué te apagas? Si es un pavo, ¿no? Pues casi caigo en la trampa. No te puedo fiar de nadie, ¿eh? A buenas horas me mandas este WhatsApp. Hola. ¿Por qué no funciona? ¿Funcionas? ¿Modelo con batería de larga duración? Buen anuncio, se está comiendo el móvil. Dinero fraudulento a mi cuenta. Buen anuncio. De Red Bull. Mira, qué bien. Dorotea, de momento, eres la mejor del equipo. ¿Y no estás loca? Bueno, a ver. Los alumnos de origen plebeyo no... ¡Oh! Plebeya, me cae bien, automáticamente. No abundan en la casa de la Águila Negra, pero Dorotea es una excepción. Todos son aquí unos pijos de mierda y eso. Cantaban en una conocida compañía operística del Imperio. La verdad es que no estoy segura de qué la ha traído a la Academia de Oficiales. Pues me cae bien. Porque... Yo qué sé. No es un noble pijo de mierda. Que me dan asco. Y está buena. Y se ha hecho a sí misma. Y demás. Y está aquí. Con los nobles de mierda. Ojo. Salió el vendetta a con conciencia de clase. Y tiene ojos verdes. Y en morena. De hecho es mi tipo de pava. Pelo largo ondulado, ojos verdes. Es exactamente mi modelo de pava. Fuera coñas. Y ahora la Petra, que tiene pinta de ser una guerrera melee con trencita, y a mí me gustan las trencitas. Me la bajo, ya está. ¿Mucha fuerza? No. Bueno, 9, 10 de velocidad. Vale. Instinto de caza. Se le notaba en la cara que iba a ser algo de eso. Si el enemigo tiene 50% de PV menos, otorga crítico más 20, o sea que es una finisher. Va a estar en mi equipo. Si elijo a esta gente... A esta pava, porque es la... ¿Cómo se llama en Pokémon? El sweeper, el que te limpia el tablero. Destaca en todas las armas y flaquea en magia. Okay. Vale. Ha mejorado el grupo con las dos últimas. Por los demás son unos pijos nobles de mierda. Esta no ha dicho que sea plebeya como la otra, pero igual la skill que tiene está todo guapa. Esta es una puta loca. Gilipollas. Trap. Gilipollas. Y... Buen partido porque es la heredera de todo el imperio y tal. Pero... No sé. Mucho noble aquí, ¿no? No sé, no me gustan los nobles. Es la nueva alumna, te pateo el culo, gilipollas. Soy profesora. Es un placer conocerte. Ah, vale, me caes bien, guardia. El otro gilipollas me ha confundido con una alumna. De esa nueva incorporación es un placer. Y ha dicho no sé qué sensei, no lo he escuchado, o sea que este tío sí sabe quién. Porque la nueva incorporación no es tan específico como lo que de verdad ha dicho. Lo ha llamado sensei directamente, o sea que... Mi trabajo es permanecer en la entrada de este espectacular monasterio y disfrutar observando discretamente a la gente que viene y va.
Ojalá trabajar de lo mismo. Quiero decir, defender esta entrada con la vida. Vale. Si es necesario y no bajas nunca la guardia, sin novedad en el puesto. Ok. Llevo. Esto es peor que el Persona 5. Seguramente Rataba esté arrancándose el poco pelo que deba tener. Porque dirá, eres un puto lento de mierda. Y tal. Y tienes razón. Me gustaría que Dimitri fuera mi amigo. Con él. ¿Qué, ¿Qué estáis haciendo? ¿Estáis fumando porros, eh? Soy profesora. Oh, vale. Esta no. Tienes el mismo gusto en waifus que yo, por lo visto. O sea, la Dorotea es literalmente mi canon de pava. Y la Petra tiene trencita y se la ve medio fuerte. Que también. A mí trencita es 100%. Y una pava con algo de carácter también. Que no sea la típica. No sé lo que quiero, Estoy cansado de las pavas. Bastante, además. ¿Tú eres un tío? Yo ya desconfío muy fuerte. Tienes faldita, pero eso no quita que puedas ser un tío. Y tú te tienes que tomar el Actimel por las mañanas. Para ir bien al baño. Pero la trencita está bien. Ok. Soy profesora y tal, pero vale. Estudiante. Se habla de los ciervos dorados. Vale, los ciervos dorados descartados completamente. Porque son madridistas. Así que paso. La casa del ciervo dorado es reino de los estudiantes del Real Madrid. De la alianza de lista. Nuestro delegado es el heredero de la casa. Con razón me caía mal, es del Madrid. Paso. Con razón me caía mal, el gilipollas. Nuestro delegado es el gilipollas que dirige la alianza. Entre nuestro alumnado hay más miembros ilustres de casas nobles. Pues que no me gustan los nobles, tío. Pues aquí ni entro. Vamos primero a por la otra. A tú. Ah, bueno, sí, ya me he encontrado. Ah, es este. Ah, bueno, venga. Te he contratado para enseñar aquí, ¿no? Sí. Sí, te he contratado para enseñar aquí, ¿no? Vea que has causado muy buena impresión. A diferencia de ti. En tal caso, soy mejor presente, como has debido, soy 14 Champions Von Regan. Procedo de la casa que gobierna las Champions. De lista, aunque todo eso es un rollo. Y tengo 14 Champions. Seguro que no te han asignado ninguna clase aún porque no tienes 14 Champions. No, pues creo que te gustaría la nuestra. Tiene un ambiente más relajado que las otras dos y más Champions. No sé si has tenido la ocasión de ganar la Champions. De conocer a los alumnos de la casa del ciervo dorado, me hago gracia yo solo, que es follón. Que gato, vete a la mierda. ¿Te gustaría saber más sobre alguno de ellos? No. Un gordo. Ojo. Ojo a Marian. Y ojo a Lisicea y ojo a Hilda. Hostias, lo estás poniendo difícil. O sea, yo no puedo elegir al pavo este, me cae demasiado mal. Pero. Y Leoni es un pavo, ¿a qué sé? Ah, no. Coño, de hecho, me mola su estilo. Seguro que es la arquera de la intro. De hecho, es la arquera de la intro. Cállate, gilipollas. Espera, a ver. Por cierto, me gustan las pavas con el pelo corto muchísimo. Salí con una pava que estaba literalmente rapada al cero. Y le quedaba, como era guapísima de cara, le quedaba de puta madre. O sea, literalmente rapada al cero. Era una skinhead, o sea. Gato, cállate. Te voy a dar con el spray en la cara. Te voy a castigar al final, ¿eh? Está muy peso. Por eso nunca lo dejo entrar. ¿Y tú eres un tío? Si no eres un tío, estás bien. No, eres un tío. Fuck. Digo, va a ser la típica empollona, sí, pero no, es un tío. ¿Qué coño tienes, gato? Ahora vengo. Por eso nunca te abro la puerta, gilipollas. Iba a hacerle caso, pero he dicho, mejor le cierro la puerta. Porque cuanto a este gato, cuanto más caso le haces, puede parecer... Alguien dirá, no, está sufriendo, si está gritando es que necesita algo urgente. No, es sordo y maulla muy alto. Y cuanto más caso le hacen, más maulla, por eso no le hago caso. ¿Qué pasa, carnal? Muy buenas, tío. Que estoy con el puto cable de mierda. Petra, Marian... Oh. Vale,
he visto el este y digo, vale, peli azul y demás, pero creo que la licencia me va a caer mejor. A ver, primero el gilipollas este que me cae fatal. Con que quieres saber más sobre mí, no especialmente, pero bueno. Pues a mí me pasa lo mismo contigo, curiosamente. Controla tu machismo, gilipollas. Pero ¿qué sería la vida sin un poco de misterio? En fin, tenemos todo el año por delante para conocernos mejor. Qué mal me cae este pavo. Va de interesante, pero son gilipollas. Gato, cállate. Linaje dorado de la unidad. Vale, todos los que. Los delegados, los pijos estos de mierda van a tener 20% más de experiencia, parece. Destaca en muchas cosas y flaquea muchas y tiene mucha fuerza, pero menos que. A. Edelgard se llamaba. Pero porque Edelgard creo que subió al nivel 2. O subió. No, la que subió fue. ¿Cómo se llama? La prota, no me acuerdo. Vi algo. No me acuerdo, tío. Vale, Lorenz, que va a ser el típico pijo gilipollas. Solo se le ve la cara. Y lleva una rosa aquí de pijo gilipollas. Casi ilustres y la unidad de más de daño infligido. Destaca en lanza, joyería y creo que magia. Y flaquea en las hostias. Se le da lo del conde de Gloucester. Si lo combinando, se ve a la legua que va de galán, pretencioso y arrogante. Pues le había calado solo por el aspecto, un gilipollas. Nada más. Vale, pues sí, son gilipollas. Porque todos los tíos son gilipollas. Este creo que me va a caer bien, porque es un gordo. Y tiene cara de buena gente. Rafael. No hacía falta la camiseta tan apretada. Quieres fardar de musculitos, o sea que eres un flipado noble, igual que los demás. Fuerza 11, es el más fuerte que he visto hasta ahora de lo normal. Cesta de aperitivos, o sea que es un puto gordo. ¿Por qué todos los clichés, tío? O sea, solo con ver su aspecto sacas el cliché y luego es que se cumple el cliché. Cesta de aperitivo, puede volver hasta un 10% de los PV máximos al inicio del turno, porcentaje de probabilidad igual al valor del atributo suerte. Ahí dice si es noble o plebeyo. Es un plebeyo. Vale, pero es un plebeyo flipado. Porque esa camisa me la llevas para lucir musculitos. Cosa que a mí también me gustaba hacer cuando tenía algún musculito, cuando era más joven. O sea, yo directamente iba sin camiseta en verano. Porque no soporto el calor y porque. Pues. Bien. Está todo bueno en realidad. Tu cara me perturba. No he decidido si me caes bien todavía. Necesito. Todos los demás eran nobles menos la. La pava que he dicho que. ¿Cómo se llamaba la pava? Menos la Dorotea, ¿no? Del otro grupo, digo. Eran todos nobles menos Dorotea, me parece. Aquí. El cloth este es un gilipollas. Cállate, gilipollas. El Lorenz este claramente es un noble. El Rafael este es plebeyo. Pertenece a una familia de comerciantes, aunque su padre murió en un accidente. Parece que ha tenido una infancia dura. Pero sobre todo el muchacho es la alegría de la huerta, solo piensa en comida y entrenar, no hay más. Me cae bien entonces. Un tío simple y buena gente. Y como tiene pedazos de pectorales, pues los enseña, de puta madre, me cae bien. Y es plebeyo, no es un puto noble de mierda. Otro plebeyo, pero este no sé por qué me va a caer. Tiene cara de. Soplapollas. Ojo, avizor, otorga golpe de más 20 las tácticas, ¿ok? Tengo que ver a ver las tácticas que son. Ser el segundo hijo de un matrimonio de comerciantes. Como el negocio lo va a heredar su hermano, él está formando. Se está formando para ser caballero. No es el primogénito, me cae bien solo. Ahora bien, si te soy sincero, me parece que lo de ser caballero no me entusiasma mucho. Diría que solo lo hace por complacer a sus padres. Un mandado. Sin personalidad. Nada, me cae mal. Busca tu propio camino en la vida, gilipollas. Vale, ves tu waifu número uno. Que a ti te he visto ya en la intro, te he echado el ojo en la intro, porque te he echado el ojo en la intro. Pues te he echado el ojo en la intro, porque como para echar el ojo, ¿sabes? O sea, peli blanca, pelo largo, ya está, está hecho, tío. Magia 11, pues ya tengo maga principal. Luminaria, la unidad gana el doble de experiencia en batalla, cojonudo y desarrollo rápido. De hecho. Los nobles, los delegados ganan 20% y esta directamente gana el doble. Ok.
Lisitea es la hija del conde de Orta. Es una noble. Bueno, puede ser buena gente, igual, y está buena. curioso cómo juzgo a la gente por el físico. Soy un. No, hombre, no soy tan superficial. Bueno, sí, pero no. Nah, es un compendio de todo. Obviamente la primera impresión y el físico cuentan, pero. Sí, por ejemplo, yo que sé, si el noble este gilipollas del club no fuera tan gilipollas, pues pasaría por alto que es un noble de mierda, pero. Bueno, si en vez de club fuera Claudia y estuviera buena, pero si fuera un gilipollas, seguiría diciendo que es un gilipollas. Porque me cae mal. Se ha entendido el punto, ¿no? Vale, que le follen. ¿Qué está haciendo? Lisitea es hija del conde de Ortelia y, si no me equivoco, la alumna más joven de este curso. Vale, prohibida por pedofilia. Ok, entendido. Pero ojo, se la tratan como si fuera una niña pequeña, se pica muchísimo. Si te digo la verdad, a mí me encanta hacerla rabiar, es la manda. Este tío es gilipollas. Es la... ¿cómo se llama? La loli del grupo. Por eso, la unidad gana el doble de experiencia en batalla. Ok, prohibición. Bien, Marian. A ti también te he echado el ojo en la intro, por cierto. Marian es la hija del marqués de Edmund, y poco más te puedo contar de ella. Porque no habla mucho sobre sí misma. No se relaciona con los demás estudiantes, así que no me extrañaría que muchos ni siquiera le hayan oído hablar. Ah, me cae bien entonces, como yo. Afinidad animal. Me cae extremadamente bien entonces. Afinidad animal. Restaura hasta el 20% del PV máximo si la unidad tiene un aliado con cabello volador. Magiam. Destaca en cosas, flaca en cosas. Ah, vale. Pues esta es mi top 1 de reclutas o de estudiantes o lo que sea. Esta es top 1 ahora mismo. La Mariana está. Cállate. No quería hacer eso, pero mira, si me vas a poner esos ojitos, más rentado. Tú. Ponme cara, que se me ha olvidado. Cállate, gilipollas. Eso. Le pones orejas puntiagudas y aparece una elfa. Ah, vale. Marianne, top 1. De momento. Junto con Dorotea. Y con la cazadora, que no me acuerdo. A ver, Hilda. Típica pija, probablemente. Embaucadora. Oh, sí, es la. ¿Cómo se llaman las sunderes que son alegres? O sea, yo me entiendo. Las sunderes que son alegres. Tiene un nombre específico esa mierda. ¿Ya vino el del gas? No, no ha venido. De hecho, el WhatsApp que he dicho antes, ahora me lo dices. Era de una cosa del gas. No ha venido el del gas. Y son las 7 de la tarde, no creo que venga ya. O eso no lo he oído. Yo qué sé. Se supone que venía hoy, pero oh, viva España. Aquí no cumple un plazo ni su puta madre gato, cállate. Ah, qué puto pesado de mierda. Embaucadora. Otorga más 3 de daño en el fijo de combate por unidades aliadas masculinas adyacentes. O sea, es una calientapollas, me cae mal. Noble, me cae peor. Fuerza 10. Fuerza 10. O sea, esta pava tiene más músculo que el gordo. O el mismo músculo que el gordo, casi. Creo que el gordo tenía fuerza 11. Esta pava es de las más fuertes, ¿eh? Ok. O sea que si tiene pavos al lado, pega más. O sea, calienta pollas, me cae mal. Hilda es la única hija del duque de Goneril. Por lo que se ve, su padre y su hermano la tienen bastante consentida. O sea, una niña puta y consentida, me cae mal. No conozco a ninguna persona más holgazana que ella, y vaga. Aunque supongo que no es del todo raro tratándose de una aristócrata, me cae fatal. Y está buena. O sea, que he probado mi punto, no soy superficial. Pero está buena, igual me la fo. Ay, Leonie. ¿Qué? Parece un tío de cara, pero a mí las tejas en el pelo corto me molan. Y es plebeya, así que ya me cae mejor. Competitividad. Me cae muy bien. Ahora mismo. Sea una aliada masculina adyacente, más de daño infligido, menos 2 de daño sufrido. Fijaos la diferencia. Puta calientapollas. Noble. Puta calientapollas noble. Y calientapollas y que era el otro. Ah, no me acuerdo. Puta calientapollas. Ah, consentida y vaga. Noble. Plebeya competitiva.
Vale. Leoni está en la academia porque quiere ser mercenaria. Si no me equivoco, dice que su padre es cazador. Suelta las cosas con bastante franqueza y es una ahorradora empedernida, o sea, una rácana. Pero creo que es porque tiene una deuda con su aldea. Ah, me cae muy bien. Top 2 o 1, incluso por delante de Mariano. Ah, vale. Tu gente me cae mejor que la del grupo de Edelgard. Ah, pero no te soporto. Así que. Espero no tener que trabajar contigo si elijo a alguien de tu clase. Porque es que no soporta el pavo este. Vale, vamos a ver a su gente si ya sí está por aquí. Ojo, de hecho están todos por aquí. En el otro lado no están los de Edelgard. ¿Dónde coño estaba la pista de Edelgard? ¿No por aquí? ¿Estaban todos y no me entró? No, esta no me suena. ¿Están todos aquí? Esa es una pregunta. No, no están por aquí. Pero los de la otra casa sí que están. No, tú eres el trapo. ¿Eres el trapo? No, el trapo tenía coleta. Bueno, hay un gato, yo que sé, se salva. ¿Dónde están los de tu clase, tío? ¿Por dónde están? Debe ser un trago. Buen prólogo, 5 horas de prólogo. ¿Alguien se esperaba que fuera rápido? Vale. Tú me caías. Ah, tú eres el pijo de mierda este. Tú eres la famosa. Tú eres esa famosa mercenaria, gato, cállate. Sí, que tú eres la famosa mercenaria. ¿Te tomarías un té conmigo algún día? No. Soy Lawrence Hellman Gloucester. Recuerda ese nombre. Gilipollas. Tienes un. Soy la profesora. Tienes un puto cero por payas. Los plebeyos con los plebeyos, obviamente. Porque. Porque se iba a juntar la sangre azul con la. Tú. Así que tú eres quien salvó a Claude, ¿no? Sí, salvé a los gilipollas ese. Eso es verdad, es un gran honor conocerte. Soy Ignan Víctor. Ah, se llama como. Procede de una familia. Mierda. Espera, repíteme. Soy Ignat Víctor. Procede de una familia de mercaderes de la Alianza. Yo soy Lysitea von Ordelia. Más te vale que no olvides ese nombre. Gilipollas. Yo soy Víctor Vega Rosado. Como tú. Pero yo tengo personalidad, no como tú. Bueno, la desarrollé hace poco. En realidad siempre fui como tú. Pero ya no. León está noble, ataques follados. Eso no es Lady Hilda. Bueno. Y la calienta pollas y la que me cae bien. Todo el mundo habla de ti, yo me llamo. Yo me llamo, ok. No quería hablar contigo, ¿no ves que estaba hablando con la otra? ¿Eres quien salva a nuestros compañeros? Todo el mundo habla de ti. Hilda Valentín Goneril. Y esta de aquí es. ¿Vas a salir de la joya de los cegos? Por ahí. He elegido el avatar mujer, con lo cual me salvo de su calienta pollez. A no ser que sea bollera, que soy bollera. Ya lo definimos, soy bollera en este juego. Y esta también. Pero no, era con hombres. Su habilidad era solo con hombres, así que. Como soy profesora mujer, no se me ha insinuado fuertemente o algo. O seguro que es el mismo texto, pero que me cae mal, da igual. ¿Es la pizarrita? Yo tenía una escena con una pizarrita, pero bueno. Iba a ponerla porque, pero creo que no estaba censurada la pava que estaba delante de la pizarrita. Pero estuve haciendo cosas con esa escena. Cosas no nazis. Se nota que has trabajado en el campo o algo. Hostia. El pelo te queda un poco mal. Parece que has ido a Turquía y te has puesto un mapache en la cabeza muerto. Un mapache rubio. Mata a una nutria y te has puesto en la cabeza o algo.
Pero me cae bien. Tú, Pong. Has venido de visita, si buscas la cantina está por aquí. No, Rafael, es la hija del Capitán Gerald. Soy Leoni Pinelli, la primera y mejor aprendiz del Capitán Gerald. Seguro te habla de mí. Sí. Encantado, soy Rafael Kisten. ¿Cómo era tu nombre? ¿Cómo era? No me acuerdo ni yo. Algo con... Liz... Bissel... no me acuerdo, fuera coñas, del nombre de la puta. De puta. Pues que me caéis bien vosotros. Y tal, y eso. Gilipollas. ¿Dónde está el que falta? Visitea. Es de los estudiantes más jóvenes. Oh, lolicón detectado. Y un gatete. Está lleno de gatos esto. Dime aún. No, el otro no. Dime otro. En fin. Otro gato. Está petado de gatos esto. Vale, vosotros no decís nada. Este lo pertenece a los leones azules, o sea que aquí dentro estará el colega. Esta es la casa del león azul. Ah, no sé leer los puntos. A nuestro lado es el príncipe de Mitre. Todos nosotros procedemos del sacro reino de Fergus. Ok, luego entro. Porque el Dimitri está fuera, de hecho. Vamos a tener la tranquilidad. ¿Qué? Otro gato. Sí, ya. Esa nos brinda tu puta madre. Otro gato. Y son gatos diferentes todos. Bueno, la... solo se ha repetido uno. A las caras. Tú me caes bien. Te han cortado el pelo con un hacha, pero me caes bien. Ojo a la catedral. Mola. Oh, un puto pedazo. No sé por qué al principio creía que era una puta paloma muy grande. Es un puto pedazo, ok. Vale, antes de investigar el resto, pues ya estoy viendo que me voy a perder investigando ahí todo. Discúlpame, te disculpo. Por favor, discúlpame por lo del otro día. Creo que no estoy yo, ni siquiera me he presentado como es debido. Ah, me caes un poco mejor. Soy Dimitri Alexander Bluetooth, príncipe heredero del Sacro Imperio de Fergus. Aunque aquí solo soy un estudiante más, ha llegado a mis oídos que vas a enseñar a ti. Me caes bien, no te las das de noble. Es una gran noticia, me queda mucho por aprender. Yo espero que tus lecciones me ayuden a formarme. En cualquier caso, te doy la bienvenida al monasterio. Veo que estás haciendo una ronda por las diferentes casas. ¿Quieres saber alguno más, más de alguno de los leones azules? Vale, me caes ahora mismo extremadamente bien, puto noble de mierda. Uy, Mercedes. Uy, Annette. Uy, Ingrid. Vamos a empezar. La unidad gana un 20% de XP con todos los demás. Este subió al nivel 2 porque se hinchó a matar, hijo de puta. Fuerza 13. 10 de cardio. O de carga. Será carga, más bien, supongo. A partir de ahora es cardio. Destaca en cosas y flaquea en cosas. ¿Qué sabe verla con más sobre mí? Disculpa. No es fácil improvisar para hablar de uno mismo. Ha dicho Mesukashi Desner. O sea, que le da vergüenza. Oh, ¿crees que es difícil? No. ¿Cómo era? Creo que es que le da vergüenza. Digamos que mi vida no ha sido un camino de rosas. Espero que eso no influya en tu opinión sobre mí. Pero si fuese así, lo entendería. Pero no has dicho nada, cabrón. Eso es hablar sin decir nada. Me ha dejado igual, no me has dicho nada sobre ti, hijo de puta. Ok. Igual me caes bien. A ver, el de Dudu, A partir de ahora este pavo se llama Dudu, como el Pokémon, porque sí. Plebeyo. Fiel escudero, si la unidad no actúa y usa la opción esperar, otorga más 4 defensa durante un turno, ok. Fuerza 12. Y tiene un estilo pasivo por esa habilidad. Lo cual, tal y como soy yo en este tipo de juegos, puede estar bien. Vale. Doduo proviene de la región de Tuskur y desde hace 4 años trabaja fielmente a mi servicio. Mierda. Pese a su semblante de taciturno, cuando hablas con él te das cuenta de que es un joven agradable y de buen corazón. Pues no sé mucho sobre él, pero parece buena gente. Félix.
Como el del Golden. Hemos solitario. Si la unidad no lucha con un con batallón, si este no encuentra cuenta con efectivos, más 5 al daño infligido. Ah, va a ser una especie de asesino o algo así. Espada arco. Félix es el heredero de casa Faldrarius, un noble. Quizá parece un tanto vacío en sus comentarios, pero tiene buen fondo. Siempre le ha gustado medirse con rivales capaces. ¿Por qué no compites con él alguna vez? O sea, este tío soy yo. Es que yo soy muchos de estos personajes. Como son tan planos, solo tienen una característica. Hay a muchos a los que me parezco, o sea que este tío soy yo. Ok. Vale, Ace o As. Tienes rabo. En el LOL es una tía. Cerrajero. Permite a la unidad abrir puestos de cofres sin necesidad de llaves. O sea que es el ladrón. Y es plebeyo, cómo no, no iba a ser noble. Porque como es un ladrón. Es hijo adoptivo de Lord Lonato, del castillo de Gaspar. Pero tengo entendido que procede de una familia plebeya. Oh, o sea que. Es un plebeyo noble. O sea, vive bien el colega. Roba por afición, entonces. No, o sea, roba por deporte, no por necesidad. Por eso es un gilipollas, entonces. Es hijo adoptivo de tu puta madre. Pocas veces he conocido a nadie tan aplicado. Sé que asistirá a las clases con gran entusiasmo. A ver, yo me enrollo. Yo soy la profe. Y yo como profe, teniendo en cuenta que yo no iba a clase, de hecho ahora estudio a distancia para no ir a clase, y el último, y solo tengo una clase presencial y el miércoles pasado no fui. En mi defensa diré que estaba lloviendo mucho y otra gente puso excusas que se la iba a pegar con el coche, que le daba miedo, no sé qué. De mi grupo de hecho fueron 3. Tengo excusa. Pero bueno, yo me enrollo y me da igual que vayas o no a clase. Si mientras saques un 10 en el examen, tú haz lo que te salga la polla. No le voy a pedir a mis alumnos cosas que no hacía yo, como ir a clase. Que también si me pagan para dar clase, lo suyo es que vaya, pero yo qué sé. Que no voy a... Yo soy de los profesores que se enrolla y no pasa lista al principio. Es en plan, ha faltado este. Bueno, da igual, tío. Sylvain, o Sylvain, no como se llama. Tiene cara de pijo de mierda, pero no sé. Tiene cara de caerme bien también, no sé por qué. Ginefilia. ¿Ginefilia? Que le gustan los coños o algo así. Porque gine de ginecología, de ginecólogo, de coño. Y filia de que le gusta. Tiene una unidad aliada. Ah, pues sí que es eso. What the fuck. Espérate. Vamos a buscarlo en Google. O sea que es literalmente. ¿Soy un puto genio? ¿O cómo es esto? A ver. Ginefilia. Término utilizado para designar el gusto o la atracción sexual por los rasgos comportamientos vistamente femeninos en un individuo sin importar si este es. A ver. Sin importar si este es hombre o mujer. O sea que es literalmente. Soy un puto genio. Estaba hablando Sandin por privado. No entendía, ¿acaso hay ginecólogos en este juego? A este pavo le gusta hurgar en coños ajenos por lo visto. O sea, es exactamente lo que yo estaba diciendo que era. Tiene una unidad aliada femenina adyacente, más 2 de daño infligido, menos 2 de daño sufrido. Es bueno en cosas y malo en cosas. Es el heredero de la casa Gautier. Eso parece francés. Se desvive por sus amigos aunque tiene un pero, y es que le pierde las faldas. Todos los días hablo con él sobre ese asunto, pero mis palabras parecen caer en saco roto. Eso sirve para que Dimitri me caiga mejor y este pavo me caiga mal, porque es un... huele bragas. Sí, no sé. Vete a tomar por culo. Con tu cara de... Qué bien, me siento conmigo mismo. Soy mejor que tú. Gilipollas. Gato, déjame en paz. Mercedes, a ver Mercedes. Hoy me cae muy bien Mercedes. Lleva pelo de... Este tipo de personaje en los animes y demás es la típica personaje madre. La que es muy amable, la que cuida a todo el mundo y demás. Si ponen a un personaje en un anime con ese pelo, es la madre, siempre. Es plebeya, obvio.
Vivir para servir. Al usar magia blanca. Oh, curandera. Es que. Vale. Punto en contra de este juego. Los personajes son clichés todos. O sea, que todos los juegos japos utilizan los mismos clichés. Todos, 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 todos. No saben hacer juegos sin clichés de personalidad. Pero, joder, tan obvios, tío. O sea, que joder. Lo he dicho antes de. O sea, solo por el aspecto he dicho cómo va a ser su personalidad. Es que lo hacen siempre, tío. Puto Japón de mierda, no podéis ser más originales. Punto en, totalmente en contra del juego, no lo estoy diciendo de coña. Tengo entendido que algún día se hace original en Japón, cabrones. O sea, no le voy a poner la pega al juego, le voy a poner la pega a todos los Japos por hacer siempre lo mismo. No salid un poco de la caja o algo, tío. Tengo entendido que proviene de una familia noble del imperio, pero que por los avatares del destino dio con sus huesos en el reino. O sea, que ni siquiera es de aquí. Me parece ser algo indiferente. Lo cierto es que es tremendamente amable y se preocupa por todo el mundo. O sea, que es la madre. He dicho cómo iba a ser solo por el aspecto. Y eso es un punto negativo porque hace ser predecible al. Que vamos, que son clichés todos. A mí me enferman los isekais en el anime. Lo siento, muy repetitivos. En general, casi todos los géneros son repetitivos, salvo. Bueno, sí, yo que sé. Es que. Coño, son más originales, cabrones. Anda que no pones que no podéis poner récord de personalidades distintos, pero. Solo por el pelo, yo ya sabía cómo iba a ser su personalidad. Es que es demasiado cliché. Demasiado cliché. Igual, pues. A ver. Una tía como esta que es amable, que no sé qué y demás, pues me cae bien. Pero que es un puto cliché. No me gusta eso. Annette, por la cara ya me cae bien. Pero va a ser la. Espera. No estoy leyendo lo que dice, ¿vale? Perseverancia. Ah, creí que iba a ser una niña pija, pero tiene la habilidad perseverancia. Así que me va a caer bien. Noble, perseverancia, cuando se potencia una aliada le otorga fuerza más 4. Annette es sobrina del barón de Dominic, se le dan muy bien los estudios, no en vano sacó unas notas extraordinarias en la escuela de magia. Siempre está de buen humor y es muy trabajadora, pero a veces muestra cierta torpeza. Anoche, sin ir más lejos, provocó una explosión en la cocina. O sea que es la típica que hace. Ah, sí, este gesto y hace ceje. No hagáis clip de eso, os mataré. Es la típica que hace eso, o sea, la que es muy aplicada y muy trabajadora, pero es muy torpe. Es otro cliché. Y la ponen un poco más niña porque es más kawaii, si es más niña. La torpe tiene que ser más kawaii. Es otro cliché gordo, esta pava. Pero bueno, a mí la gente perseverante me gusta, así que me cae bien. Ingrid. Mujer caballero. Otra cámara. Sí, es buena en cosas y mala en nada. Vale, cállate. Ingrid es la hija del conde de Galatea y. Galatea, la número. Galatea era la número 3. La número. En Claymore, Galatea, ¿qué número era? No me acuerdo. Hostia, no me acuerdo del orden de. Galatea era el número. Era el número alto, Galatea. Pero no me acuerdo cuál. No me acuerdo de qué número era Galatea. Da igual. Es la hija del conde de Galatea y amiga de la infancia de Félix Silvain y un servidor. Se trata de una muchacha resuelta y aplicada, con unas valores morales muy sólidas. Tiene más dotes de mando que muchos caballeros, me cae bien. Vale. Pues. Las dos clichés están buenas, pero son clichés y esta me cae bien. Y los demás, pues, no sé, este tío es un gilipollas. ¿Y este me caía mal por algún motivo? ¿Por qué me caía mal? Ah, no, no sé, no me caía especialmente mal. ¿Y el Félix este? ¿Qué? El Félix este era yo, literal. ¿Cómo se han pasado? ¿What the fuck? Espera, necesito hacer un clip. Supongo que he podido hablar con Rea. Qué guapa soy de cara, tú. Mira qué guapa soy, tío. Estoy ahí abajo. A ver, antes de que pasen 30 segundos, vamos a hacer esto. ¿Por qué lo he saltado sin querer? Porque no esperaba que popeara eso. No esperaba que popeara esa mierda.
No se me oye, ¿no? Ah, este gancho, literal. Uf, está lento, ¿eh? ¿No se me oye una mierda o sé yo? Oh, y tapaba con mi puta cam. F. Presentación. Vale, era simplemente lo que era. Acércate a las aulas de cacas. Vale, era simplemente lo mismo de antes, pero como que salía misión completa y ya está. Vamos a empezar con uno. What the fuck. Espera, necesito hacer un. Vale. Ah, tomar por culo. ¿Eso te pasa en el Smash? Me parece. ¿Sí? No jodas, ¿en serio? Te iba a hacer clip. He visto que tenía los clips limitados solo para suscriptores y VIPs o algo así. No sé por qué. No recuerdo por qué lo limité. Ah, bueno, sí, porque luego tenía que limpiar un montón de clips que hacía la gente por error. Y clips que contenían canciones con copyright de los que me pueden banear. Por eso lo puse. Que a mí me gusta mucho que la gente haga clips, sobre todo de las cosas divertidas y demás, pero lo tenía limitado por eso, se me había olvidado, perdón. Para no tener que estar borrando un montón de clips. Debería deslimitarlo, porque en realidad quiero que la gente haga clips, pero bueno. Seguir explorando o volver a salir. Esto es un teleport instantáneo a la misión. Quiero seguir explorando. Me va a dar 500 de experiencia o de pasta, ¿era? De pasta y una espada. ¿Guato? Voy a seguir explorando porque a todos los de la clase de Edelgard no me los he encontrado. Tienen que estar en algún sitio. Un perro. Contigo no he hablado. Yeritza se llama este. ¿Qué se te ha perdido aquí? Soy Yeritza. Diestro a los alumnos en el uso de armas. Esta es la plaza de armas, adiós. Joder, pues. Yo soy profesora también, así que un respeto, gilipollas, pero. ¿Dónde está? ¿Están aquí? ¿Los de Edelgard? Nivel 2. ¿Me dejan? Joder, tengo la boca súper seca. ¿Tú eres? No. Por ahí no se va a poder pasar y al nivel 2 no me va a dejar ir, así. Sala de audiencias. Ahí está. He dado la vuelta porque esta del fondo está delgada. ¿Y dónde está tu gente, tío? Quería hablar con Dorotea y con las demás. Es que solo me acuerdo de Dorotea. Ana. No lo tengo esto por aquí, pues me vas a ver bastante. Sala de audiencia. Ah, aquí estarán, ¿no? Bueno, tengo que darle al. Antes de entrar aquí. Son un búho. Un pájaro. ¡Ah! Pues sí que era un búho. O una lechuza. O... Espera, ¿eres búho o lechuza? Que no te veo la cara. Eso es un búho. Es un búho. ¿Tú quién conoces? Estoy muy ocupado, te perderé la más ocupada. Gracias. A ver, ¿qué va? Ah, es una sirviente de Lady Rhea. Ok. Gilipollas, no lo meto. Realmente se me suerte. Ah, tú eres el general. Otra vez de vuelta a la presencia de la capitana de los caballeros de Seiros. De todos modos, solo estoy aquí para echar una mano. El capitán actual está un poco entrado en años. He entendido que al capitán le cuesta cumplir con sus responsabilidades. Ahí es donde intervengo yo. Ok. Y el capitán no está aquí. A ver. Mola. Buen prólogo me estoy metiendo aquí de 5 horas, ¿eh? Llevamos 3 de mundo. Oficina de Setes, que es el peliver de la otra, que no está por aquí. Que no se me olvide entrar a la clase de antes. ¡Ojo! Vale, necesitamos un primer plano de tus tetas. ¡Ara! Y dice Ara. Bueno, ya estaba visto waifu. Ha dicho Ara. Porque odio que se pase... Avance manual, eso es. Llevaba molestándome un rato. Ah, de vuelta al trabajo, suerte con el stream. Buenas noches. Muchísimas gracias, tío, por haberte pasado un ratejo. Suerte con el curro. Y si esta noche haces stream, me gustaría dormir por la noche. Voy a hacer como ayer. Ayer me desperté a las 3 de la mañana y pude ver tu stream. Así que hoy me despertaré como a las 5 de la mañana, porque quiero fixar el horario, pero sí quiero despertarme pronto. Si haces stream... Ah, no, espera. No haces stream hasta el viernes que viene o sábado que viene. Vaya puta. Va. Da igual. Tendré el horario fixiadísimo. En vez de quedarme despierto toda la noche, me voy a empezar a levantar muy pronto.
Y así puedo hacer cosas, aprovechar la mañana y ver streams de gente de la TAM. ¿Sabes que cuando dice ahora tu virginidad está en peligro? A mí ya... Bueno, con ese perfil ya mi virginidad ya la he perdido completamente. Y aparte tiene el cliché lunar debajo del ojo, que también puede estar debajo del labio. Es que lo tiene todo. Dice Ara, tiene el lunar de tía que dice Ara. Y tetas. Bueno, y no le has visto las piernas tú antes, por el joder. Sí. Caramba, no estás dando en venir a verme. ¿Estás enferma? Esta es la enfermería. Estoy malita, sí. Brown, segunda vez te hieren o te sientes enferma. Si te apetece tomar una taza de té. ¿De acuerdo? En fin, otro día. Estoy malita. ¿Por qué no puedo hacer un close-up de tus piernacas? El machismo se apodera de mí. Pero soy mujer, así que está bien. A efectos del juego soy mujer. ¿Tienes algo en contra de las lesbianas, eh? Puto machito de mierda. No, ¿no? Pues te callas. Vaya, ¿has venido a verme? Sí. Pero ya está. Que tengo prisa. Lector de emblemas. What? Yo... Hey, Watson. Luego te voy a ver porque eso parece importante. Y... que vaya bien con el curro loco. Y se llama Manuela. Sí, sí, exactamente. He hecho el mismo coso. Se llama Manuela. La vencida es esa contigo. Pues contigo también, supongo. Me falta el de los emblemas y la clase entera de un gato. Un gato. Si pudiera mover la cámara hacia donde yo quiero, para ver a los gatos y a las tetas. Vale, por aquí algo me dice que no va a haber nada más. Ok, me falta la clase y al profesor emblemas. Más con el profesor que estaba más cerca y luego a la clase esta en la que van a estar los compas de la Edelgard. Y el colega estaba aquí. En mi laboratorio de investigación me costó mucho reunir todo el equipamiento necesario para llevar a cabo mi labor. Virus activado, eso va a ser el punto guardado, ¿no? Bueno, el dispositivo no es capaz de identificar el emblema. Ah, no, pues no sé. Uy, Manuela. Vale, solo me queda la clase entonces. Sala de audiencias. Supongo que ya puedo ir a hablar con Rhea. Me estás echando. Nivel 1. Me estás echando muy fuertemente. Ok. No, espérate. No, que aquí es. Vale, que he vuelto a patita donde. Vale, sí, ok. Vale, entiendo. ¿Qué te parece la academia de oficiales? Espero que hayas notado que sus estancias rebosan de la habilidad de escamada de las almas puras. Señor Rataba, si estás por aquí, ¿dónde coño está la gente de Edelgars? ¿Estoy ciego o qué? O es que no puedo verlos todavía. No sé. La habilidad de escamada de las almas puras. Hay muchísimos gilipollas, pero bueno. Ha llegado el momento de que dejemos una de estas casas de la academia. No. ¿Puedo mezclarlos, tío? En su aula al lado de los azules. O sea, me la he pasado por alto. Me la he pasado por alto, entonces. Hostia. Pues quería hablar con ellos, tío. Fuck. ¿No hay forma de salir de aquí sin elegir? ¿Vale? Ha llegado el momento de que juegos en una de las tres casas de la academia. Necesito preguntar unos cuantos spoilers. Pero no sé si quiero saber la respuesta. Que conste que personalmente no le encomendaría esta labor a alguien de quien lo ignoramos casi todo, pero así lo desea la arzobispa. Está meándome el pavo este, está marcando territorio el Setez. Tienes miedo. El águila negra, el león azul y el ciervo dorado. Espero que tengas la ocasión de hablar con los integrantes de cada una de las frases.
Pero solo puedo elegir una, tío. No puedo mezclar a la gente. Pagar de llegar es que me cae mal gente de todas las clases. Pagar de llegar me quiere dejar que elijas primero. Manuel y yo nos encargamos de estas dos clases. ¿Cuál debería ser? Ah, y me tengo que pasar el juego tres veces por el spoiler que ya he pedido. Esto no me gusta, tío. A ver, aquí hay. La cazadora me cae bien. Luego están la puta, la loli, la peli azul que me cae bien. Un gilipollas, otro medio me y el gordo, que buena gente. Pero es que el cloth es gilipollas, pero gilipollas. O sea, aquí hay dos de los que peor me caen, que es el tonto ese, el de la derecha del todo y el de la izquierda del todo. Luego aquí, el delegado este, o como se llama, el noble ese, me cae bien. El pelirrojo es un gilipollas. Y están las dos clichés. Y el yo literal. Y la rubia también me cae bien. Y el negro. Uy, perdón, el negro. Y aquí Edelgard, que es la bestia waifu. La Dorotea me cae bien y todos los demás me caen mal, salvo la cazadora. Y el trapo. Es que por gente elegiría a este, pero me cae muy mal el pavo este. Petra, Dorotea. Estoy por preguntarte a quién elegiste tú, sin que eso influya en mi decisión. Porque cuando tú elegiste, tampoco sabías nada acerca del juego, ¿verdad? Si es así, dime cuál elegiste tú. Solo por tener una referencia. Mercedes. Joder, es que... elegiste a Edelgard. Creo que es la que menos elegiría yo. O no. Claro, es que no he podido hablar con ellos al final. Pero me lo he saltado. A ver, está el trapo. El gilipollas. Jamás elegiría un vato en la primer run. Pero yo aquí no estoy... A ver. Aquí estoy eligiendo un conjunto, no a la pava. Yo obviamente entre los tres ya había elegido a Edelgard. Que de hecho me cae mejor el pavo este. Ahora mismo. O sea que ahora mismo elegiría al pavo este en vez de a Edelgard. Pero aquí lo que estoy eligiendo es al conjunto, ¿verdad? Porque si elijo a esto me voy a quedar siempre con estos. Aunque no sé si quiero que me contestes eso. Pero se supone, ¿no? Digo yo. Buah, es que igual quiero spoilers. Igual quiero spoilers de esto. Igual quiero spoilers de esto. Porque yo quiero a la mitad de este grupo, pero sin soportar a dos soplapollas de aquí. O sea, si pudiera pillar a Dorotea, la cazadora, a las tres pavas de aquí. Sí, a las tres pavas de aquí. Y al negro. El mono no me da igual, gilipollas. Y a todos los de aquí, menos a los dos tíos nobles y al prota. Vale, a ver, por gente, pillaría a este, pero es que... los dos que hay me caen muy mal, en plan... ah, no, y la del centro era el putón ese, la come hombres, la viuda negra esta... la calientapollas, eso, no me salía. Es la calientapollas, está la calientapollas, la loli, la cazadora que me cae bien y la otra que me cae bastante bien. Aquí creo que los tíos no me caían especialmente mal. El peli naranja creo que eran gilipollas. No sé, en realidad eran todos unos gilipollas. Vale, ¿cómo me pones a elegir, tío?
Esto es peor que crear un personaje de cero. En lo cual me daría 5 putas horas. Sobre todo, es difícil elegir porque no sé lo que va a pasar. No sé si... a partir de ahora todos los demás van a desaparecer de mi vida para siempre. Hasta que me vuelva a pasar el juego con esa facción. Y tal. Es que de aquí me gusta Edelgar. Pero la mayoría del grupo no. De aquí me cae bien el Dimitri este, ¿cómo se llama? Y las tres pavas. Y el negro y el moreno. Y el plateado no me cae especialmente mal, supongo. Pero el rojo son gilipollas. Creo que este es el grupo que mejor me cae, en general. Y este es un gilipollas y el otro es un gilipollas y... Pero es que aquí tiene dos de las besto waifus más besto waifus. Y es que no sé qué va a pasar. Si pudiera mezclar a los alumnos, en plan, me quedo a Edelgar o a este. Me quedo. Pues, guay, no sé, tío. Es que estoy que pide spoilers. Vale, quiero spoilers. Y me lo tienes que decir tú, si quiero spoilers, porque tú sabes lo que yo no sé. Entonces tú sabes si yo quiero lo que yo no sé. Entonces, ¿quiero o no quiero? Y si me dices que no quiero, voy a asumir que se van a mezclar. Entonces te digo lo que respondas. Voy a asumir lo que me salga de los cojones, como siempre. Quiero lo que sabes que voy a preguntar, que todavía no lo he dicho, pero sabes que lo voy a preguntar. ¿Lo quiero saber o no? Si quieres, pero no debes. Entonces no se van a mezclar. Porque obviamente sabes, aunque no diga lo que... la pregunta, tú ya la sabes. Es que... no quiero elegir solo por el delegado. Si fuera por grupo, elegiría el grupo de este. Pregunta, ¿qué más da? No, no da igual, es importante. Y así tengo una excusa para mirarle a las tetas todo el rato a Manuela. Vale, puedo mezclar luego a la gente. O sea, con un baño en ácido. Si elijo a una de las casas, luego puedo quedarme con gente de las otras. En plan, solo voy a permanecer. O sea, me quedo con esta pava, con la jefa del grupo, digamos, y los demás les dan por culo. Pero luego voy a poder usar a gente de los otros grupos. ¿Sí, no? Supongo cuando se me muera la peña o algo. Digo yo. Luego me preparo el ácido. Tengo aquí, de hecho, ajos en vinagre. Me puedo tirar el vinagre por toda la puta cara o algo en los ojos. Está muy bueno, por cierto. O tengo aquí, tengo solución alcohólica para desinfectar el día. Me lo tiro en los ojos también. O tengo omega 3. Yo qué sé, tengo más drogas aquí. Tengo caramelos de menta. No sé, final definitiva. Gracias por confirmar la pregunta. Sí. Bueno, sí, si tú crees que sí. O sea, tú tienes que decidir si quiero. Porque yo no sé si quiero, porque yo no sé lo que no sé. Entonces tienes que decidir si quiero o no. O sea, eres tú el que... Sí, vale. Entonces sí quiero. Has decidido que quiero, entonces creo que quiero. Así que sí. Cualquiera que esté viendo esto en YouTube dirá, ¿y este gilipollas? Bueno, cualquiera que esté viendo esto en Twitch también estará pensando lo mismo. Este gilipollas. Pero bueno, me coméis la polla a todos. Estoy muy cansado, es que me levanto muy pronto, gente. Vale, voy a esperar la respuesta, o sea, de aquí no me muevo. Miradle las tetas a Manuela. Hostia, ¿esa? ¿What? Ah, vale. Ok.
O sea que me voy a quedar con el delegado, creo que lo han llamado, que elija. Pero a los miembros los voy a poder mezclar, cojonudo. Entonces me quedo con... Obviamente a este no. Y entonces, ¿Edelgar o el pavo este? El pavo este me cae bien, pero la primera impresión, no sé nada de él. Y esta, esta es Beste Waifu. Y me cae bien, así que son 2-1. O sea, has elegido a la casa de la Águila Negra, cuyo delegado es Edelgar, ¿es correcto? Aparte, esta tenía otra ventaja, que yo hice el speech ese acerca del imperio y demás. Y me conviene más el imperio que los otros dos son modelos, así que todo a favor. Sep. Has elegido siguiendo el dictado de tu corazón. Bueno, le he hecho caso al rotado, a mí no me jodas. Tan solo te pido que te guíes por que guíes a estas almas cándidas con afecto y rectitud. Si hay que tener más dudas, son jóvenes prometedores que forjarán el futuro de Fodlan. Espero que seas consciente del gran honor que supone dirigir sus pasos. No me hables de forma tan arrogante, payas. Ojo. Si no fuera porque pone ahí Flying, digo, se llama Midori. Porque hay un cliché. Hay un cliché que todavía no se ha cumplido y se va a cumplir. Si tiene el pelo verde y es kawaii, se llama Midori. Porque Midori creo que significa verde en japonés. Raro es que no se llame Midori esta pava. Se llama Flying. Ah, bueno, porque no están usando nombres japoneses, están usando nombres alemanes. Ah, todo el rato, en plan... O lo que sea, eso. Su puta madre. Pero si fuera... Seguro que Flying es verde en alemán. Yo qué sé. Hermano, oh, cuánto lo siento. No era mi intención interrumpir. ¿No has visto que estoy reunido? Estoy ocupado, Flying. ¿Es un canto? No, no importa. Aunque, ¿quién es esta persona? Preséntate antes de... exigirme nombre. Es una incorporación de Crestu de la Academia. Hola, la Academia de Oficiales. Encantado de conocerlo, profesora. Soy la hermana pequeña de Setef, o sea, la enchufada de turno. Mi nombre es Flame, un verdadero honor. Ah, tienes cara de buena gente igual. Bueno, centremos. Debes tener en cuenta lo siguiente. Dentro de unos días estas clases celebrarán un simulacro de batalla para evaluar el progreso de los alumnos. Aprovechamos para evaluar también tu capacidad. Procura una decisión a Zarechma. Ok. Me molan las prácticas. Sobre todo de combate. ¿Qué? ¿La nueva profesora eres tú? Jamás me lo hubiese imaginado. Uf, menos mal, así no me spoilé la historia de los otros dos. He pensado algo parecido cuando... Pero bueno. ¿Qué? ¿La nueva profesora eres tú? Jamás me lo hubiese imaginado. Aprende a peinarte. Ojo, Dorotea. Calma, Gaspar. O Kaspar. ¿Kaspar? Kaspar, ok. ¿No te parece que estás siendo desconsiderado? Como le conteste por ser de plebeya algo borde, suspenso. Dime que puedo poner nota o algo. Voy a poner a estos nobles en una puta hiena ahí. No sabes que pierdes el tiempo si esperas que se comporte con más rápido. Tienes voz de tía. ¿Tienes pene? Necesitas un chuletón, payaso. Será un placer aprender de ti, maestra. Sí. Bueno, al fin y al cabo yo también soy una tía con polla. Ya me voy a hacer un sista. Al menos no molesta. No me veas así, ni tampoco hables mucho conmigo, por favor. Vale. Menos trabajo. Es el mejor grupo. Uno duerme y la otra no quiere ni que hable. Y Dorotea, buena gente. Lamento la zapatilla esta. ¿Zapatilla esta? No me hables en pueblerino tampoco, pava. Así te voy a... No sé. Bueno, tampoco me hables en noble, gilipollas. Ese tonito me lo controla, subnormal. Por cierto, maestra, he oído que somos de la misma quinta. ¿Y qué? Pero no te importa, tratemos con una compañía de más. No. Soy tu profesora y me tratas con respeto. En clase se nos anima a tratarnos como iguales a pesar de diferencias de edad o estatus. Sí. Entre personas, sí. Pero en una clase hay una jerarquía. Yo soy la profesora, tú te callas. Me gustaría que tú también formas parte de nuestro círculo, maestra. No, porque soy la maestra. Así que me guardo respeto, no soy igual que tú. Mientras seas mi alumno, luego ya sí.
Pero yo tenía muchos problemas en mi instituto con esto. Porque decían que no respetaba la autoridad de los profesores y no lo hacía. Porque no eran profesores justos. No sé por qué, pero Bernadetta me cae muy bien. Todas mis peleas, la prioridad es que no muera. Es la de que no le hable, ¿no? La pelirrosa, ¿puede ser? No me importa en absoluto. ¿Por qué solo me deja elegir esto? Sí que me importa. Bueno. Tienes gran cabezón, maestra. Mira, está en esta clase. Petra. Tienes gran cabezón, maestra. Joder. Ok. Oye, Petra, supongo que... vale, es de esas. Vale, es de esas. Digo, gran cabezón, ¿te estás metiendo conmigo? Oye, Petra, supongo que querrás decir que tiene un gran corazón. ¿Te puedes decirle a alguien inteligente y atractiva que tiene un gran cabezón? Exactamente. Dorotea me cae muy bien. Me estaba diciendo que estoy todo buena. Mil perdón. No domino. Me cae mucho mejor. Yo aún no domino idioma bien. Mil perdones. Yo racista, fuck. Vale, Dorotea es claramente el alma del equipo. Maestra, quiero dejar algo claro. Dos puntos, no sé leer. Es perfectamente aceptable que me trates igual que al resto. Vale. Aunque no me lo dejes, lo iba a hacer. Pero... sí, me deja el juego, claro, que no me está dejando. Por muy preciosa y pelea que sea, aquí en la academia me considero un estudiante más. O sea, que lo has elegido tú, no es que... bueno. Dicho esto, tengo todas mis expectativas y esperanzas puestas en ti. Sé que guiarás a la Águila Negra hacia la grandeza. Bueno, no me van a pagar, ¿no? Como en ningún juego. No estoy oliendo ya. Sí, muy bonito, pero vas a romper el hielo con una sesión de práctica. Enseñas qué sabes hacer, profe. Vale, quiere que le ponga en su sitio. Ya han dicho que me van a tratar como igual, porque somos de la misma edad, no sé qué. Ahora quieren ver si pueden respetarme. ¿Cómo? ¿Por qué romper hielos? Es costumbre que yo no conozco. Como una frase que usa yo antes que no iban a entender, da igual. No me refería a hielo de verdad, sino a, en fin, que nos rajan mejor, digo. Son difíciles esas cosas cuando traduces. Es una putada. Yo no quiero entrenar, mejor nos quedamos en el aula con los libros. Yo tampoco que nos relajemos con una buena taza de té, ¿no? Es una buena idea, profe, sí. Ya. Tú duérmete. Soy consciente de que debemos tratarnos como camaradas, más todo tiene un límite. Si hay que sacrificar a alguien en combate, vas a ser tú. La ilustre casa del Águila Negra necesita orden. Y que te mueras. Sí, me parece que vas a morir. Para tu primer objetivo como docente es ponerle coto a todo este jaleo, no te envidia. Orochimaru. Había un Doduo, la verdad. Normalmente no están tan inquietos. Buena suerte, maestro. Ok. No la necesito. La buena suerte es para los mediocres. Como diría Seifer. Y luego le dice Kistis. Buena suerte, Seifer. Y mola. Final Fantasy VIII. Uso de objetos. La opción objetos. Y ya no ponen mis normas que no se pueden hacer. Nunca lo puso, pero bueno. La opción objetos. ¿Por qué estoy leyendo esto? Ah, pantalla de carga. Ya puedes ir al lugar este. Oh. Un calendario. Persona 5-2. No, Persona 5. Xenoki X2 y Persona 5-2. Y todo 2. ¿Rataba está jugando al mismo juego todo el rato? Y bien que está. Ya pues en el nuevo lugar del monasterio. La NSS está abonado. ¡Me pagan en un juego! Gracias. Antes lo he dicho. La NSS está abonado 1.000 millones. ¿Cómo es la moneda aquí? 1.000 M's. 1.000 monedas. 1.000 monedas. 1.000 millones. Está mejor. A partir de ahora M son millones. Para financiar las entidades de este mes. No, lo decía por el calendario. Que digo, estamos jugando todo el rato al mismo juego. Bueh.
solo porque tenga un calendario. Es una gilip... Da igual. Ahora tengo 1500 millones. Llevo 3 horas y 37 minutos para avanzar 0 del tutorial. O sea, del prólogo. Digámosle meuros. ¿Meuros? Mi abuela decía nauros. Mi abuela no sabía leer. Le decía nauros. Toma un nauros. Vale. Ya que estás aquí, me gustaría usar esta máquina diseñada por mí para averiguar si posees el poder de algún emblema. No te dolerá, lo prometo. Te lo prometo. Ah, yo creía que lo de los emblemas iba a ser como... los escudos de armas de las casas nobles y demás, que para diferenciar a una casa de otra, pero... Estos emblemas son como un poder intrínseco a la persona, en plan... Como que tiene el poder de los emblemas en su interior. Pero veremos si posees el poder de algún emblema. No te dolerá, te lo prometo. Me quieren meter la puntita. ¿No sabes nada de emblemas? No. Pues prométeme que te cuente todo, absolutamente todo acerca de ellos. Espero que no tuvieras planes para hoy. Llevo 3 horas y media, pero luego... Los emblemas constituyen una materia fascinante, pero antes de nada debemos entender su significado. Los emblemas son la encarnación del poder. Qué mal se ve la dama. ¿Cómo arreglar eso? Se cree que la diosa se los otorgó a la humanidad hace mucho tiempo. Se alojan en el cuerpo y se transmiten a los descendientes a través de la sangre. Por cierto, voy a hacer Three Houses todos los días. Porque es serie que me sale a mí de los cojones hacer. No es lista ni es nada. Los portadores de emblemas pueden... Hasta que me lo pase. Al menos una de las historias, no sé si sabes. Los portadores de emblemas pueden ser diestros con la magia, tener una gran fuerza y demás. Cada emblema alberga un poder cuya naturaleza supera la capacidad de comprensión de los mortales. Por el momento. ¿Por qué me dan para elegir opciones si no hay opciones? No me gusta eso. ¿Y crees que yo tengo uno de esos? Hombre, hablas con una loli peli verde que para el tiempo. Yo pensaría que soy especial. En efecto, pero no lo sabremos con certeza, a menos que me permitas examinarte. Este viejo que no me va a doler, que le permita examinarme. Y la otra se llama Manuela. Como dije, los emblemas se transmiten a través de la sangre. ¿Qué Genkai? Tengo el Sharingan. Sin embargo, que el ancestro porte un emblema no siempre implica que su descendencia lo herede, como en Naruto. Solo unos pocos descendientes de la estirpe de cada emblema heredan su poder. Así que quizá uno de tus ancestros portaba un emblema y tú lo has heredado. O no. Sé cómo funciona eso. Puedes comprobar si tengo uno, no te molestes en extrañar. Ah, aquí es como, soy tu facilonga y dejo que me examine, o contigo no, bicho. Voy a dejar que me examine por el bien de la ciencia, pero no sé yo si se va a propasar conmigo. Sí, claro, ¿eh? Ha hecho así el hijo de puta, como, hoy fue yo. Ha hecho así. Oh, mesetas. ¿Meseta? Ah, claro, tú has jugado al Phantasy Star Online. Bueno, puede que haya jugado. Sí, hombre de cultura igualmente. Vale, está bien. Te doy VIP superior. Bueno, no te. Debería haber. Sería muy feo, nunca lo van a poner. Pero debería haber VIP de nivel 1. VIP de nivel 2. Y es en plan, tú eres VIP, pero eres menos VIP. Algo así, nada, sería, yo que sé, raro, no creo que nunca vayan a poner... Bueno, de hecho, ser o no ser VIP ya es un sistema discriminatorio. ¿Por qué no discriminar aún más? Estaría guapo. Es como, ¡ja! Tú eres menos VIP que otro VIP. No sé. No solucionaría nada, solo daría problemas. Pero estaría guapo discriminar ahí a posta. Sí, claro, ahora mismo lo averiguo, ¿vale? Es como, eres menos importante. Y ahora coloca, pues has ascendido un poco por tu gran conocimiento en cosas que me interesan. Y ahora coloca el brazo en este aparato, por favor. Y va a hacer con un cuchillo así. ¿Qué es esto? Jamás había visto un dibujo como este. Podría tratarse de un emblema desconocido hasta ahora. ¡Oh, cliché! así que todavía que el emblema de Fenote tiene noticias, es apasionante.
Se va a empalmar. Disculpa este ataque de júbilo desmedido. Tengo muchas cosas que ponderar. Ya puedes irte. He estudiado este emblema. Vaya, no es mucho tiempo. Tu trabajo aquí es darme la voz. O sea, al final del juego, cerca del final del juego, me dirán qué mierda. ¿Qué significa esta línea? Podría representar la falta de simetría. O quizá. Quería antes saber, entiendo. Debe guardar alguna relación con aquello, aunque a mayor escala. Ahora es. Vale, pues no hemos follado. Ahora quiero ir a la clase de la Edelgar, que es la que he elegido, a hablar con la gente, pero supongo que todos esos diálogos los hemos perdido para siempre. Ahora puedes seleccionar el uniforme de la Academia de Oficiales para el personaje de protagonista en el diario de tus representantes. ¿O qué? ¿Me puedo cambiar de ropita? Han llegado las previsiones adicionales para recoger la tarjeta de tus representantes y buscarlas cerca de la cámara. ¿Eso es TLC? Pregunta seria. Hay nuevas pantallas opcionales disponibles. Pues, eso sí. Vale, son DLCs. Son DLCs. Me puedo vestir con ropa cómoda. Tienes que recogerla. Ok. Hemos llegado a. Es. Reclutar a Anna a partir del capítulo 3. Ok, eso es DLC también. Ok. Después. Okay. Me estoy quedando ciego ya. Llevo mucho tiempo leyendo, mucho texto. Esperaba más misiones y menos texto, la verdad. Pero mucho de esto. No veo nada. Voy a quitar mi cara de mierda. Un momento. Muchos DLCs. He comprado tantos DLCs, ¿en serio? Cada luna, los profesores de la academia reciben una planificación para todo el mes. Y la pasta, supongo. Para una vez que me pagan, tío. En el calendario se indican los eventos y misiones que tendrán lugar durante esa luna. Con la ayuda de esa información puedes planificar a qué dedicas tus esfuerzos jamás. Oh, gestión. Digo bien, gestión. Porque en realidad me gusta, pero. Bueno. El monasterio organiza cosas. Al principio la única. Selecciona el calendario. Ok. Vale. Exploración, descanso, seminario. Un seminario con Manuela. ¿Qué es explorar el monasterio? Sep. Ok. Si quieres hacer mi habitación. Sí. Ah, Viles se llama, joder. Me ha parecido oír la voz de una niña, pero quizá haya sido mi imaginación. Hay algo oculto debajo de la cama. Presiones adicionales. Vale, necesito 30 euros el DLC. Sí, yo le he pagado todo sin mirar el precio. He dicho todo para mí. Esto adicional es cosa cheto. Lo puedo reclamar. Es solo un vestidito. Pone movimiento más 2 permanentemente. Esto es DLC, lo primero. Y si es DLC, da stats. Así que no lo quiero, ¿no? Tú sabes cuál es mi criterio para los DLCs. Así que esto no lo reclamo, ¿no? Salón de anuncios, diario. Mierda, no sé qué. A ver. ¿Quiero recibir el lote de objetos sacros? Con el movimiento más 2 permanentemente. Parece una mejora cheto, un power up cheto inicial pagando. No sé si no es DLC lo pillo, porque si no es DLC es parte del juego. Pero si es DLC no lo pillo, porque es ventaja pagando. Diario. También aspecto. Pues yo no lo tengo. Ok. Pues entonces no lo pongo. Ropa de guerra. Oh, vale, vamos a estar aquí el resto del stream y queda hora y media. Vamos a estar el resto del stream, es lo que hay. Sin capa. Uy. Me parece una profesora así, ¿eh? Con capa. Uy. Mola.
Ropa cómoda. What the fuck? ¿Qué es esto? ¿El equipo de baloncesto femenino? Ropa. Con capa. Enfermera cambia con capa. Ropa cómoda. Atuendo de servicio, clásico. Tentado de ponerla como un maid. Y voy a intentar hacerlo lo más serio posible el juego. Porque no es serio ir así. En plan, imagina, se ha muerto toda mi familia. Y estaba con el traje de maid. O con cosas peores que habrá. Pero no lo dejarto para algún momento puntual. Yo quiero esas ropas. Pues paga como yo. Si es que si no paga. Atuendo veraniego. Ojo. Mola. Hay que pasar por caja, gente. Atuendo vespertino. Este mola también. Habitual de la diosa. Oh, va como de mico rara. Conjunto de danza. Y aquí va de buenorra directamente. Vale, como luego vamos a hacer roleado bien. Si soy una profesora, tengo que parecer una profesora, ¿no? Puede estar muy buena. A ver, es que yo que sé. Este sería el más profesoril, el atuendo vespertino. Y de uniforme, no, si se me va a perder. Vamos, que me quedo con el traje original. Ah, no, espera, what the fuck. Accesorio. Obviamente, con gafas. Espera, ¿estamos mejorando? Estamos mejorando. Gafas siempre. Monasterio. What? Experiencia en batalla. Experiencia en batalla se. Monasterio. Ah, no, sí, monasterio, monasterio. Vale. ¿Le puedo cambiar los trapitos también a toda la gente en general? Parece del equipo de baloncesto del colegio. Puedo hacer todas las mercenarias maids. A Edelgar le queda muy bien el traje de maid. Le queda demasiado bien el traje de maid. Se lo ha quedado, yo creo. ¿Dónde viene? Oh, es que a Edelgar le queda bien todo. Vale, pero lo quiero rolear, así que... O sea, rolear a... Se supone que sois todos iguales, porque tú eres la única que lleva un uniforme diferente. Me da por culo, a todo vespertino, a todo el mundo. Experiencia en batalla, la del monasterio. Y eso que me mola más el atuendo normal, pero si vais de iguales, vais de iguales. Ropa, parece pobre. Va de... Bueno, de hosto. No me gusta, y la toalla es un poco falsa. No. Buah, tengo los ojos como piedras ya. Esto es horrible, en vespertino para todo el mundo. ¿El tuyo es diferente? No, estoy igual. Vespertino para todo el mundo. A ver, Bernadetta. Algo me dice que a Bernadetta el atuendo de servicio le va a quedar bien también. No, no especialmente. ¿Por qué está en morado? Este le queda bien. Vespertino. Se parece a... ligeramente... a la del reloj de... No me acuerdo cómo se llama la serie ahora mismo. No me acuerdo cómo se llama la serie, da igual. A ver, Dorotea. El momento que todo el mundo estaba esperando por delante. Le queda todo bien, probablemente, seguro. Sep. Buah, 100%. ¿Hacemos excepciones, gente? Sí, ¿no?
A Dorotea le queda muy bien el traje de maíz. Ah, le queda bien todo. Así es que la que. Lo que digo siempre, la que guapa, guapa. Vamos a dejarla el vespertino. Y aprecia botella aquí. Y queda grupo, ¿no? ¿Puedo cambiar los demás? A ti, el de Maid, no te queda bien. No, sí que le queda bien. Vale, vespertino, no da igual. Y. Sí. Vale, grupo. ¿Puedo cambiar de los demás? Lo podía cambiar todo de golpe. Lo podía cambiar todo de golpe. Soy gilipollas. Yo qué sé, tío. Estos son misiones. Pesca en el estanque. Arena de... Ok. Y me dan prestigio. De Flynn, que era la hija del CNC, sea como se llame, el pelo verde. Armada de cantina, debes visitarla antes. Ok. Dormitorio, debes visitarla antes. O sea, para aceptar las quests, o al menos viajar rápido hacia donde está la quest, necesito primero visitar esas zonas. Con lo cual tengo que explorar todo ahora mismo. Uf, estoy reventado, puta madre. Me he levantado muy pronto. Fuck. Estoy ya todo tirado en la silla, así en medio. Bueno, que le fallan, da igual. Vale. Pescar, cultivar y. Cenar. ¿El Silver este? Este era el folleti pelo naranja, el gilipollas ese, ¿no? Pero dice: mejor si es compañía femenina. Y este es el Doduo. Necesito ayuda para cultivar verduras. El Doduo creo que me caía bien. Creo que era el fortachón ese. No me acuerdo quién era el Doduo. Ah, las provisiones adicionales se van a quedar ahí. Ojo. Soy los estudiantes para ayudarte a supervisar los también dormidos. Aquí te está justo ahí en uno de los extremos. También los plebeyos en el nivel inferior, el superior está reservado principalmente para la nobleza. Normalmente intentamos discriminar por esta acción social, pero la nobleza tiene mucho apego a ciertas tradiciones. Hablando de lo cual, se espera de ti que evites comportamientos indecorosos de dar ejemplo a los estudiantes. Ah. Ok. Vale. O sea que esta es mi habitación. Va a salir esto que se me cansa ya la boca de hablar. Ok, no le gusta el temari. A ti te... no, el Doduo era este, creo. Avísame cuando tengas hambre. Ahora mismo tengo... cenaría, ahora mismo. De hecho igual chapo un poco antes para cenar. Porque yo creo que ya estamos acabando un poco el prólogo así. Investigo un poco y demás y... y ya chapamos. Te prepararé una buena. Y continuamos mañana y pasado mañana y el siguiente. Mañana es martes. Para el 22 tengo que entregar un trabajo. Pero muy probablemente lo acabe mañana por la mañana o pasado mañana por la mañana. Porque está más o menos encarrilada la cosa. Tengo que entregar tres trabajos en realidad, pero bueno. Con fecha límite del 22. Pero voy a hacer stream todos los días de esto. Te prepararé una buena comida para agradecer tus servicios a mi señor. Vale. Este es el Doduo. Ok. Vale. Hay cierto plato que me gustaría preparar. A la encargada del invernadero. Vale. Tengo en el invernadero y entregar las semillas. Ok. Te digo que pronto se celebrará un simulacro de batalla. Profesora, quiero que sepas que no tengo intención de perder. Quien avisa no es traidor. Por la diosa, me he dejado llevar por el espíritu competitivo. No volverá a hablar en ese tono. Me cae muy bien, tienes respeto. Tenía que haber elegido a tu grupo, joder. Me arrepiento de dejar ir a la pava. Aunque, a ver, prefiero el buen imperio, ahí tu guapo. A la calientapollas con el que me cae mal. Esto puede acabar bastante mal. Profe, ¿te has hecho ya la vida en la academia? Llevo aquí ni un día. No.
Yo aún no me he adaptado del todo, tanto estoy a ejercitarse es un muermo. Esto sí que... Profe, parece que se va a hacer un simulacro de batalla entre las clases. Anoto, obviamente, y me preocupa un poco tener que enfrentarme a alguien de tu valía. No soy el cuartelillo, ¿de acuerdo? No, no habrá piedad para los débiles. Da igual que me caiga bien. Se lo diría a Dorotea también. Está en el cuartelillo, ¿no? No. Muere. Si quieres ganar, te lo ganas. Gilipollas. Dormitorios. Yo quería ir al invernadero. Al final tanto DLC y solo me he puesto las capas. Un gato. Ay, no veo nada ya, joder. Puta fotofobia de mierda y ojos secos. Ey, tú me caes bien. Puedo con cualquiera, eso es. Watashi ga shishou. Ichiban desu. Desu. Sé lo que significa todo eso. Soy demasiado otaku, parece. Soy la primera y mejor aprendiz del Capitán Gerald. Puedo derrotar a cualquiera, incluso a ti, si fuese necesario. Bueno, ya te estás flipando un poco. Aunque solo fuese por un breve periodo de tiempo, he aprendido del mejor de todos. Coño, es mi padre. Gilipollas. Más que yo. Tú me caes mal, tío. San Dorotea, Hilda, Mercedes Rea es también muy guapa. Y admito que me ha alegrado la vista alguna que otra vez con Manuela, la profesora. Vale, me caes mejor porque... ¿Te has alegrado la vista o te has alegrado más? ¿Sabes, profe? Creo que me va a gustar mucho la Academia Oficial. Esto está lleno de bellezas. Puedes aprovechar para decir algo bueno de mí, ¿no? También. Gilipollas. Nada, me cae mal. ¿Ok? Ver petición. Cuando no me queda invitado a una chica guapa, me entero de cuál es su manduca favorita y se la compro. ¡Ah! Es un perdedor. No puedes ir con regalitos. Así los dejamos contentos. ¿Verdad que es genial mi método? No. Es de puto perdedor. Silvain me ha aconsejado que invite a alguien a comer e insiste en que me fije bien en qué platos le gustan a cada cual. La jefa de cocina, pues ya. Ah, o sea, me va a utilizar como... Yo creía que quería cenar conmigo, pero lo que quiere es utilizarme para... stalkear a la gente. Ok, nivel de docente E. O sea, espera, ¿me van a evaluar? Ya me lo han dicho, pero bueno. Van a evaluar cómo hago mi trabajo. Joder. Si quisiera una experiencia como en la vida real, hubiera estudiado magisterio. ¿Qué no me hace falta? Bueno, para ejercer, sí. ¿Saldrá bien el simulacro? Ah, creía que podías hablar. No habla. Estoy quedando puto ciego. Me gustaría explorar un poquito más, pero... Va a haber un montonazo de diálogo. Me parece que hasta la siguiente misión va a... Voy a tardar un huevo. Yo pensaba que ya está cerca. Pero ya sabes que soy de hacer todos los diálogos y demás. Queda un huevo. Pensaba dejarlo justo para que en el siguiente capítulo empezara con una misión en plan de hacer cosas. Pero vamos a empezar con bastante más charla por lo que parece. Porque no sé por qué me estoy despidiendo. Bueno, sí, porque no me aguanto los ojos mucho más. A ver, es que me levanto muy pronto. Con 4 horas de directo yo creo que va a estar bien. En realidad quiero continuar.